¿Ustedes me oye bien? Sí, perfectamente bien. Bueno, perfecto. Bueno, como usted habrá podido constatar en la prensa, en los diferentes medios de prensa, una semana muy agitada desde el punto de vista profesional para nosotros por el tema de la estafa del plan de vivienda sindical, que en realidad se saldó, o por lo menos momentáneamente, con la tipificación por parte del fiscal general Jorge Díaz y del fiscal de la causa, el doctor Carlos Reyes, con la tipificación de apropiación indebida referida a uno solo de los individuos que participó, de lo que nosotros entendemos es una asociación para delinquir, ¿verdad? Nosotros discrepamos diametralmente con la tipificación de la Fiscalía General en cuanto a que se trate de un delito de apropiación indebida, sino que por las características, por la pluriparticipación, estamos frente a una asociación indebida, a una asociación para delinquir que consumó una estafa multimillonaria. Pero lo más importante en este momento no es tanto la estafa del plan de vivienda sindical, sino la forma en que procede el Ministerio Público. Y ratifica esta preocupación de quien les habla el titular del diario El País del día de hoy. El diario El País, en su página principal y en su título principal, en su primera página y en su título principal, destaca que la comisión parlamentaria que estudia el tema de la regasificadora va a pedir información a la justicia brasileña por el lavallato en el cual están incluidas empresas que también participaron en la regasificadora. ¿Por qué es importante este titular? Porque la justicia de crimen organizado, en virtud de una denuncia presentada por el doctor Salle en el 2013, hace 4 años atrás, ya tenía el deber y las potestades para investigar este tema. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la justicia uruguaya? ¿Qué es lo que está pasando que hay un fiscal de crimen organizado dotado de plenos poderes investigativos a nivel nacional y por convenios de cooperación internacional también a nivel internacional, que hace 4 años que está buscando, y presten atención, elementos imperfectos de prueba que permitan comenzar un juicio penal de conocimiento con respecto a algún implicado en ese negocio con apariencia criminal como es la regasificadora. Es decir, no son 4 años para establecer la certeza, la condena con características de certeza razonada de que alguien cometió delito. No, tan solo está recopilando, buscando material para comenzar un proceso penal contra alguien en particular. Evidentemente, esto nos hace reflexionar sobre cómo está el estado de situación de la justicia actualmente con las modificaciones que ya en el plano fáctico se han dado y que se complementarán con la modificación legal pertinente cuando entre en vigencia el nuevo Código Americano traído para el Uruguay, esa traslocación, ¿verdad?, de normas penales, procesal penales. Y entonces la pregunta es, ¿cómo está funcionando? ¿Qué está pasando? Yo les tengo que decir lo siguiente, con la ley 19.334, y en estas audiciones ya hemos profundizado ese tema, se le ha confiscado el poder de investigación a los jueces y se le ha conferido
al director único del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación, Jorge Díaz, esa potestad. ¿Por qué digo al fiscal único? Porque al tener potestades de directivas generales y concretas sobre todo y cada uno de los fiscales, en todos y cada uno de los casos penales del país, lógico, él va a intervenir en aquellos que tienen importancia, ¿verdad? Ya sea importancia política, importancia económica, importancia social. Pero en definitiva, los fiscales pasan a ser fiscales delegados. Y la responsabilidad, perdón, y la responsabilidad última de la investigación la tiene una única persona, que es el que decide quién va preso y quién no va preso, que es el fiscal general Jorge Díaz. Un fiscal general que a nuestro juicio es inconstitucional por violar el artículo 197, 198 y 168 de la Constitución de la República. Pero la Corte no nos dio la razón en ese sentido. Ahora bien, la reflexión es la siguiente. 4 años en la regasificadora, 3 años en Alur, 7 años en Fripur, 2 años en Aire Fresco. Estos nombres que yo les estoy dando, amigos, son denuncias que formuló el doctor Salle por hechos con apariencia criminal que involucran a políticos, que involucran a gobernantes. Ahora, reflexionen sobre lo siguiente. Vean que cuando explota el caso Francisco Sanabria, el caso Cambio Nelson, y el Frente Amplio pide una comisión investigadora, porque aparentemente Sanabria habría bancado la campaña electoral de Cardoso, o por lo menos habría colaborado con la campaña electoral del diputado Cardoso, el Partido Colorado sale y pide la investigación de las eventuales aportaciones que efectuó Fripur, Aire Fresco, ¿verdad?, a la campaña electoral del Frente Amplio. Pero adviertan lo siguiente, curiosamente, estos diputados colorados jamás denunciaron la situación de Fripur, jamás denunciaron la situación de Aire Fresco, jamás denunciaron la regasificadora. Y en todo caso denunciaron a ANCAP 5 años más, 3 años más tarde que la denuncia del doctor Salle. Me confundí con los 5 años porque me acordé de Pluna. El Partido Nacional denunció 5 años más tarde la situación de Pluna. Yo había denunciado en el 2007 y el Partido Nacional denunció en el 2012. Entonces, uno se pregunta, pero estos políticos, resulta que sabían lo que estaba pasando con estas empresas. Resulta que sabían toda la trama de Fripur con el MPP. Resulta que sabían toda la trama de Aire Fresco con el MPP. Sin embargo, no denunciaron. Ahora lo utilizan como moneda de cambio extorsiva. Si vos me sacás los trapos sucios de Cambio Nelson, yo te saco los trapos sucios de los Fernández con Mujica y con Astori, o te saco los trapos sucios de Almagro, secretario de la OEA, y del senador actual Mujica con los negocios de Venezuela. Y cuidado que en los negocios de Venezuela por ahí puede saltar el nombre de Javier Vázquez Delgado, el hijo del presidente de la República. ¿Se dan cuenta el grado de putrefacción? ¿Se dan cuenta la infección generalizada, institucional que padece el Uruguay? Y que la clase política esté en estado de descomposición es alarmante. Pero cuando ese estado de descomposición llega al Ministerio Público, cuando ese estado de descomposición llega a un servicio descentralizado que determina quién va preso y quién no va preso, estamos en una situación de colapso. Colapso de la República, colapso del Estado de Derecho. Hemos retornado al primitivismo, a la arbitrariedad, a la ley de las logias, a la ley de los que tienen mejor padrino.
soy. Buscan en Google y ponen plan de vivienda sindical, un plan imperfecto, y leen el trabajo periodístico de Gonzalo Terra en El País hace unos años atrás, van a poder advertir cómo Abdala, Castillo, Burgos, el presidente del banco hipotecario de la época, Polgar, orquestaron una maniobra delictiva. Y entonces no van a entender cómo el Ministerio Público salda esa situación tan evidente y documentada, porque hay documentos a doquier firmados por Abdala y Castillo y Burgos en nombre y representación del PIT-CNT en esta maniobra que significaba miles de dólares que se le apropiaban a los empresarios engañados con un contrato nulo absolutamente firmado por Polgar, nada menos que el presidente de la institución referencial en materia de contratación inmobiliaria en el país, con estos dos señores, que ahora salen a mentir abiertamente, pero en el expediente está la verdad. En el expediente está que Burgos era el que dirigía el plan de vivienda y que actuaba en nombre de representación de Castillo. Salen a mentir y a manipular como es costumbre de ellos, porque viven de la mentira, porque son burócratas de la mentira. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Ministerio Público, por qué el director único, el fiscal general de la Nación, da directivas para cortar la investigación por el delito de estafa, por el delito de apropiación, de asociación para delinquir, y da directivas en el sentido de que se tipifique aberrantemente desde el punto de vista técnico apropiación indebida? Bueno, porque corta el nexo causal, corta la vinculación causal entre lo actuado por Polgar, lo actuado por Abdala, lo actuado por Castillo, y todo se salda con un chivo expiatorio, y la cuerda se rompe ¿dónde, amigos? Y en lo más fino, por supuesto, se salva al PIT-CNT, hay que salvar al PIT-CNT. ¿Por qué hay que salvar al PIT-CNT? Porque el PIT-CNT es un resorte fundamental en este gobierno, porque este PIT-CNT carnero, este PIT-CNT amarillo, este PIT-CNT entreguista de los obreros, es el que permite las políticas de hambre, de expoliación, de entrega del país a las corporaciones. ¿O ustedes no vieron a Fernando Pereira integrando la comitiva cortesana del presidente Vázquez para ir a entregar el Uruguay a UPM? ¿No lo vieron a Pereira en el proceso de UPMización del país? Bueno, por eso hay que salvar al PIT-CNT. Pero además porque es el brazo extorsivo. Es el que le permite salir a Mujica, salir a Vázquez, salir a Astori, a decir que la paz social, la estabilidad política que vive el Uruguay, que no tiene nada de eso, porque tenemos a razón de dos muertos por día, estamos en una matanza fratricida, pero ellos lo dicen igual porque salen a mentir. Ya lo vimos a Vázquez mintiendo en Alemania, diciendo que se podía andar sin guardaespaldas, el mismo día que moría una mujer con un tiro en la cabeza cuando estaba con su hijita tomando mate en el fondo de su casa. Pero les permite decir, si no está el Frente Amplio y están los partidos tradicionales, esta gente, los brazos gordos de esta gente, le prenden fuego al país. Esa es la política de extorsión. Para eso y otras cosas sirve el PIT-CNT manipulado por el partido anticomunista del Uruguay. Porque ustedes comprenderán que si el Partido Comunista del Uruguay forma parte de un gobierno que es halagado por el masón hueso calavera del imperio, el exsecretario John Kerry, muchachos, no le endilguen a Salle la condición de amarillo, no le endilguen a Salle la condición de operador para la derecha, porque más derecha que Castillo, más derecha que Abdala, más derecha que Vázquez, más derecha que Astori, más derecha que Mujica,
no existió en el Uruguay. Ni siquiera los militares de la dictadura fueron tan alcahuetes y serviles, tan vendepatrias, como lo es este gobierno conjuntamente con el PCNT manipulado por el partido anticomunista corrupto. Estos son datos objetivos. El doctor Salles no lo halagó John Kerry, que vuelvo a repetir, masón de la logia Hueso Calavera, ex secretario de Estado de los Estados Unidos cuando Estados Unidos desarrolló políticas genocidas, como es su costumbre histórica. Los halagó y lo puso como ejemplo de líder latinoamericano a Tabaré Vázquez, al ídolo de Abdala y Castillo, al que acomodó a Castillo de director general del trabajo para 2x3 decretar esencialidad contra los obreros que reivindican contra los sueldos de hambre que pagan los gobiernos de Abdala y Castillo. Ahora, tenemos una maquinaria inexpugnable, porque resulta que tenemos los vínculos del PIT-CNT con el fiscal general, porque resulta que el fiscal general, que le puede dar directivas, y le dio directivas concretas al fiscal Carlos Reyes, estuvo reunido con el PIT-CNT, estuvo reunido justo cuando se estaba juzgando la eventual criminalidad de la actuación de estos dos individuos. Resulta que yo veo que el fiscal general 2x3 aparece reunido y dando, mejor dicho, contratando clases del doctor Gonzalo Fernández, un hombre del gobierno. Entonces, cuando usted empieza a ver que Gonzalo Fernández del gobierno se reúne con el fiscal general, cuando el PCNT se reúne con el fiscal general, y cuando lee el espléndido trabajo de Gonzalo Terra, que demuestra que hay una asociación para delinquir que consumó una serie de estafas contra una cantidad de empresarios y frustró las expectativas de su vivienda propia a miles de obreros, usted empieza a decir, ah, pero yo estoy advirtiendo síntomas de corrupción, nada menos que en el Ministerio Público, que es el servicio centralizado que monopoliza la justicia penal en el país. Por eso el doctor Salles hace tiempo que le dice a ustedes, estimados amigos sanduceros que sintonizan Radio Felicidad los sábados a las 9, que se ha dado un golpe de estado técnico, porque se ha eliminado uno de los poderes fundamentales de la República y del Estado Democrático, que es el poder jurisdiccional, ejercido por el Poder Judicial, que debería ser independiente, sólido y valiente. Lamentablemente nada de eso está pasando. Y para, de alguna manera, contextualizar lo que estoy diciendo, para demostrarle que además de ineptitud del fiscal general de la Nación, además de negligencia del fiscal general de la Nación, además de denegación de justicia, porque 4 años investigando la regasificadora sin llegar todavía a los elementos de CNT en la prueba, demuestran la ineptitud de Jorge Díaz al frente del Servicio Descentralizado de Fiscalía General de la Nación. No podemos permanecer inertes, omisos, silenciosos, callados, sumisos. Vamos a presentar un pedido ante el presidente de la República para que destituya por ineptitud al fiscal general Jorge Díaz. Este hombre, con los ejemplos de omisión que he puesto de manifiesto, no puede estar un minuto más. El cargo le quedó enormemente grande. Y menos puede estar con la reforma del Código del Proceso Penal que le transfiere en forma legal, pero inconstitucional, digo legal, porque hay una ley votada por los 4 partidos,
usted le va a pedir al presidente de la República, cuando precisamente el presidente de la República es el que quiere tener instalada una maquinaria de impunidad en el país para que proteja, por ejemplo, lo que hizo el ANCAP, que en lugar de investigar, salió corriendo con el dinero que le sacó al pueblo, al obrero uruguayo, para recapitalizar algo que era con la apariencia delictiva. Que puso a Marta Jara, que está denunciada por mí en el tema de la regasificadora, en el ANCAP. Que pone al vicepresidente de la República, denunciado varias veces por mí, a darnos cátedra de administración de empresas, déficit fiscal y moral. Bueno, evidentemente que yo no espero que prospere, pero sí quiero que quede fundada documentalmente la situación que acabo de describir. Aunque en los hechos no pase nada, pero existirá en los archivos documentales del país que se dé esa petición de un ciudadano fundando en hechos objetivos y concretos un pedido de destitución a quien demuestra absoluta ineptitud para el cargo que está desarrollando. Laura, esta era la temática que queríamos desarrollar hoy, que comprenderás, tiene una importancia institucional brutal, porque el Uruguay está sacudido por una terrible corrupción. Y si nos dan para adelante los organismos internacionales, es porque está funcionando esa maquinaria de impunidad. Y la prueba de que está funcionando esa maquinaria de impunidad, amigos, la tienen en el episodio de la investigadora de Cambio Nelson. Cambiaron extorsivamente los políticos, bochornosamente, inmoralmente, cambiaron figuritas. Muy bien, doctor.